Gobierno tras gobierno han sumergido al pobre pueblo en un infierno. Las mismas familias ricas gobernando la nación. Pero por fin ha nacido una esperanza por una patria para todos. El pueblo al poder. ¡Fútbol es el partido que ellos no pueden parar! Compañeros nobles y los campesinos, hemos tenido buena aceptación, sobre todo hemos tenido limitantes, pero no ha sido impedimento que hemos conseguido aceptación, gente que está inscrito en el partido. Entonces prácticamente nos estamos dedicando a las áreas rurales, estamos forzando que se inscriban en un partido no tradicional como lo es el PRD, que siempre nos ha avasallado, no como el partido del Martinelli, que todo el tiempo nos ha avasallado, sino un partido que nazca de la masa popular, de la masa obrera. Aceptar eso, porque acabamos con una dictadura y caer en otra, así que no podemos. Por eso he llegado hasta aquí a inscribirme, porque yo no deseo jamás, ni para mí, ni para los hijos míos, ni para los hijos de los demás, una dictadura aquí en Panamá. ¿Qué le parece el nuevo partido que se está formando? Me parece bien, un partido de los trabajadores que lucha por el trabajador, no es como estos millonarios que ellos quieren llegar al poder para enriquecerse más. Ya te le voy a hacer un llamado a los demás miembros moradores de la comunidad de los barrios. ¿Cómo no? Yo a partir de hoy voy a caminar todo el barrio, todo esto por aquí, lo que es el mismo circuito, todo para hablar con la gente, para que se inscriban en Europa.